intentar pasar los próximos 7 días en confinamiento solitario. Ni cagando, ¿eso significa estar solo? ¡Enciérrenme! ¡Adiós, Jimmy! Espero no volverme loco. En los próximos 7 días, tengo que sobrevivir en este cuarto blanco insonorizado sin contacto humano y sin ningún estímulo. Y de hecho, como esto es... ¡Hola, verga! ¡Luis Chero! Muchas gracias, mano, por las 10. Bienvenido, bienvenida, gente. Somos de nuevo 800. Gracias a Luis Chero. Una jarra picándome el rico. Ojo con 800, gente. El real Mr. Beast. La referencia. ¿Sí? Porque estamos viendo Mr. Beast. Entendí la referencia. Es psicológicamente peligroso. Lo más importante es que el doctor que está afuera se encargue de que no me vuelva loco. He trabajado como psiquiatra 23 años y esto es mucho peor que cualquier cosa que haya visto. Pasar más de 50 horas en un cuarto como este puede provocar daños psicológicos permanentes. Y yo me propuse pasar 168 horas. ¿Existe la posibilidad de que empiece a perder la cabeza y entre en algo llamado psicosis? Y tengan que sacarme porque puede causarme un daño permanente. ¿Qué pasó 7 días enterrado vivo? ¿Eso es más difícil? Mucho más porque no tiene contacto social. Si le niegas al cerebro la entrada de información, eso genera locura, genera alucinaciones y genera paranoia. Y todo lo que tengo para sobrevivir la semana es una cama individual, un cuaderno, una pluma, una botella rellenable, cepillo de dientes con pasta y un jabón. Un retrete para ir al baño y un lavabo con agua. En este punto era muy claro que iba a ser difícil entretenerme durante el reto. En especial en la hora 9, cuando hice esto. Tal vez se pregunten cuántos cuadros hay en las paredes. Y la respuesta es 1900. Pero si también cuentan el techo y el suelo, serían 2860. Y algo más importante decir con que eso, número, de acuerdo con... No me voy a poner a contar realmente para ver si mi estómago ya es la hora de comer. Y si se preguntan cómo voy a comer en este reto, aquí hay una banda transportadora que se extiende por más de 30 metros para que me alimenten sin que exista interacción humana. Creo que he estado aquí unas 14 horas. Pues es una locura miedo que en este punto perdí la noción del tiempo por 2 horas. A ver, cuenta, hasta ahora lo más... solamente cuentas... Bien, Kill, no solamente cuentas uno de... Si se preguntan algo más importante que es... Esta línea, y después cuentas esta línea y lo multiplicas, pues, estimado Gileberto Santa Rosa. No, para que pierda la noción del tiempo. Son lo multiplicas 6 por 6, que está la tarde y le dimos el desayuno. Piensa, pues, carajo. Mano, Apiero Ubunt, muchas gracias por el 10º mes. Mano, eres un genio. Deme comida, amigos. Tengo 18 horas. Hambre, tengo hambre. Como este cuarto aísla el sonido, mi comida llegó, pero la vi hasta que revisé 2 horas después. No puedo caminar del hambre. Eso es un poco dramático, Jimmy, por favor. Y cuando al fin revisé... Oh, no esperaba que ya hubiera comida. Está delicioso. Sí, está frío y aguado, pero estoy tan privado de las sensaciones que esto está genial. Mi set de confinamiento solitario, literal, está cerrado por fuera con cadenas. Si hubiera un incendio, es muy probable que me queme vivo antes de que lo abran. Pero bueno, ya mejor voy a pensar en otra cosa. En las siguientes horas, traté de mantenerme tan estimulado como fuera posible. ¡Oh! ¿Eso estuvo cool? Está en blanco, no tiene nada que hacer ahí. Si está recurriendo a esto por estimulación básica, dudo que pueda aguantar 7 días. Es interesante ver que si le quitas todo a un hombre, algo tan simple como una placa de metal puede ser tan divertido como un iPhone. Puede llegar a alterarse por estar aburrido. Esta experiencia es muy deshumanizante. A la verga, pero es que no era ni un libro, nada. Voy a intentar dormir y veremos qué pasa. Oye, qué mierda. Él me lo está de 7 días. Creo que ya llevo unas 40 horas en el desafío. Siente que van 6 horas más del tiempo que ha estado ahí. O sea que son como las 4 p.m. del día número 2. No pensé que se perdería tanto. Perder noción del tiempo trajo otros problemas. Ya intenté de todo y literal no puedo dormir. Estas luces están consumiendo mi cerebro. Tal vez no me levante en 5 días y ya. La razón de que tenga insomnio es que no necesita dormir. Quiere seguir dormido y que se pase el tiempo, pero lo que tendría que hacer es encontrar una actividad que ocupe su mente cuando esté despierto. ¿Está trepando la pared? Es el deseo humano natural de libertad. Está regresando al instinto primitivo. Tómate, explica todo, pésame. Entonces serían las 9 p.m.? Para cuando empecé a comer mi primera comida, eran las 4:30 de la tarde. No piensen mal, la comida se ve buena, pero está congelada. Prefiero morir de hambre que comerme esto. No. Cuando llegó mi segunda comida, sentí que solo pasaron unos minutos. Veamos qué nos trajo la transportadora.
Alto. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Y ahora me tengo que comer las dos o...? No hay duda que era el día 2 cuando llegó... ¿Quién come la cama? Me pone nervioso. Bueno, pero no me comí casi nada. Tal vez se sintieron mal de que lo haya regresado. Es una puerca. En este punto, no tenía ni idea de cuánto tiempo estuvo la primera comida en la transportadora. ¿Ven que está un poco paranoico? Eso puede empeorar con el paso del tiempo. Y va en el día 2. No sé qué voy a hacer hoy. Creo que veré hasta dónde puedo contar. 1, 2, 3, 4. Parece que está loco, ¿verdad? 565, 566, 500. Si estás en esa situación y no hay nada que hacer, 999. Lo más loco es que vas a sucumbir. Y ahí son 1000. Mientras esto avance, se le acabarán las actividades aleatorias. Y tengo que admitirlo, el doctor tenía razón. Más adelante en el desafío, estoy al borde de la locura. Oye, ¿creen que yo? ¿No creen que yo? No. Está más jato. Y aunque mi estrategia de dormir por todo el reto ayudó a pasar el tiempo, acabó perjudicándome en otros aspectos. Veo comida por allá. Está súper... ¡Franco! Súper mojada. Mi última sub del año, exijo mi gracia, papi. Muchas gracias, estimado Franco. Ay, fría. ¿Cuánto? ¿Saldrá rápido, no? Si no... Te pido un saludo, papi. ¿Tiempo lleva esto aquí? Le mandamos la comida hace 7 horas. Oh, hubiera dado lo que sea por comer ese helado. Oh, habría estado cool comer partes de la cena, pero creo que volveré a tener hambre. Casi siempre, como trabajamos en muchos videos a la vez, suelo sentirme bastante estresado. Y en este momento no me siento estresado para nada. Pero siento muchísima ansiedad porque tengo esa sensación de que me estoy perdiendo cosas interesantes del mundo. Es raro. Es una emoción diferente que no conocía. Es una locura lo difícil que es no hacer nada. Me estoy aburriendo demasiado. Esto es mentalmente agotador, se los juro. ¡Me aburro! ¡Ayuda! Aún no estaba ni cerca de la meta de 168 horas. Y en la hora 65, empecé a preguntarme... ¿Cómo me paro de manos? Oye, ¿dónde se baña? Ojalá antes de entrar aquí me hubieran enseñado las bases de cómo pararme de manos. Va a tener que inventar conceptos que solo existirán en su mente para evitar sufrir una depresión intensa. Voy a imaginar que estoy paseando por un parque. Hay pasto verde, alguien pescando. Literal, está inventando escenarios en su imaginación. Se puso mal. Es lindo, hay mucho sol. Oigo pájaros. No se baña. ¡Me arruinaste el paseo en el parque! No puedo. Estamos viendo cómo se vuelve loco. Ese box se está pegado. Me dieron más comida. Pero sí. Hoy tenemos arroz, chips de camote y filete. Esta es la mejor comida que me han dado en todo el reto. Si miran por aquí, verán que hay arroz. Y cualquier humano ordinario tal vez se comería ese arroz. Pero yo lo voy a contar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 265, 266, 107, 308, 309, 310, 311, 321, 422, 245, 446, 447. Hay 447 granos de arroz en esta bandeja que ven aquí. Esta información seguro te cambió profundamente como ser humano, ¿verdad? Me siento muy cansado. Significa que tal vez hoy sea la quinta noche. No iba ni a la mitad del reto y ya me había perdido un día entero. Voy a dormir un poco más en el baño porque me tapa de las luces horribles. Y resultó ser mi mejor movimiento, porque de hecho dormí en ese baño por 12 horas. ¡A la mierda! Oficialmente vamos a la mitad del reto, no. 84 horas. Jimmy va. Y esta será su siguiente comida. ¿Sopa? Solo hay que revolverla muy bien. Si es listo, aún puede juntar las letras. Tengo hambre, mucha hambre tengo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¿No conoce los espaguetios? Y no era la única cosa de la que se me olvidaba el nombre. ¿Cómo se llama esto? Esto es un... un bollo. Mandaron mucha salsa para un bollo. Sabe como a catsup. ¿Cómo no se da cuenta que tiene letras? ¡Oh! Es una N. ¡Sí! Se les olvidó sacar estos 4 espaguetios, ¿eh? No, cada vez que encuentra una letra se la come. Le valió verga. Espero que no hayan sido para deletrear algo o querían que mágicamente lo supiera antes de comérmelas y con ellas armara una palabra para pedir más comida.
No creo que quisieran eso de mí. Cuando Jimmy salga y vea esto, se va a sentir muy tonto. Depresión. En este punto, las luces me estaban afectando mucho. Me está doliendo demasiado la cabeza, no puedo. Y tengo mucha hambre. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Está pidiendo más comida, aunque ya consumió todas las calorías que necesita. Y es porque está tan poco estimulado que cree que muere de hambre. Revisaba si ya había comida una y otra vez. Esto me está relajando. ¿Crees que me haga una contusión por hacer esto? Esto me para sus dientes. Relajando. ¿Crees que me haga una contusión por hacer esto? Deberías parar. Sí, tienes razón, debería parar. 90 horas está que está hecho mierda. Hay una bolsa de McDonald's aquí que pesa sospechosamente poco. Tan difícil es un Vladdy. Si no... Hasta yo lo grabo. ¿Qué gana de hacer un Vladdy ahí? Trae comida de McDonald's. Me voy a deprimir mucho. Además, ¿con qué estímulo? Visual. Me concentro. ¿Sí trae? Eso es todo. Cada que me dan comida, son como 20 minutos de felicidad pura. Me siento humano otra vez. Y no dejo de sonreír. Estoy muy feliz. Pero en cuanto acabo de comer, llega una ola de depresión y es así de, ¿ahora qué hago? A ver, en serio. Siento que los segundos se mezclan, está muy loco. Quisiera adivinar qué hora es, pero no tengo la menor idea. Mi mente se sigue deformando hacia la estupidez. Tengo que ocupar mi atención en algo. Vamos a usar esta envoltura de hamburguesa y también este vaso del cepillo de dientes. Y ahora tengo una canasta. LeBron, Steph, Kobe. Tal vez el básquet no sea lo mío. Siempre fui mejor en béisbol. ¡Strike! Lo siento, eso no debía pasar. Y entonces recordé, miren lo que... Oh, tenía un tenedor. Que tenía un plato indestructible de mi primera comida. Voy a lanzar esto tan lejos que les va a dar risa. No huevo. Risa. Estoy aburrido. Todavía me quedan 2 días dentro del cuarto y siento que en algún punto antes voy a querer irme. Pero es el cuarto. Oigan, tío. Y no importa cuánto les ruegue, o grite, o suplique. O eructe. No me dejen salir de aquí antes. Ok, Jimmy, entendido. Mi instinto me dice que ya alcancé las 113 horas. O sea que solo faltan 55 horas más. Quien esté editando esto, que ponga aquí cuántas horas quedan en verdad. Espero que sean cerca de 55. Creo que ahora va a estar enojado y tal vez paranoico por todo lo que pasa. ¿Qué un hombre no puede tener privacidad? Hay una cámara ahí, hay una cámara arriba, ahí hay una cámara, 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 cámara. Hay demasiadas cámaras sobre mí, 24/7. ¡Me voy a volver loco! Y si tiramos la cámara por la ventana... ¡Genio! Como bola de bolos. No mames, no mames. Ah, no sé cómo me pegué en el dedo. ¡Ah! ¡Ah! Pero hasta que caga el video ya. De verdad subestimé lo difícil que sería este video. De solo pensarlo siento que me salen lágrimas, pero creo que me estoy sintiendo como un animal, como si hubiera perdido todos mis derechos como ser humano. Si tuviera que adivinar, diría que voy a la mitad del quinto día. En serio extraño a mi novia y a la pandilla también. La hasta pandilla. Nolan. Hasta Nolan. Mi estado mental diría que es endeble, muy bajo. La verdad, esto es muy inhumano. Llevo aquí tanto tiempo que tengo sueños de mí dentro de este cuarto, pensando que ya es el día 6 o 7, pero luego despierto y veo que estaba soñando. ¿Qué hora es? Les juro que pagaría mucho dinero por saber qué maldita hora es. Vamos a repasar por qué creo que quedan 33 horas en este reto. He dormido 5 veces. Ah, pero tiene una... Paso número 2. Tiene una libreta. Una vez al día. Y ya he ido 5 veces desde creo que un estoy libro, aquí. No sé. Razón número 3, me crecieron estos pelos del cuello y tardan en crecer como una semana. Si por alguna razón aún es... Si por alguna razón aún es el día 5, o roguemos que no, todavía es el día 4, voy a quedar perturbado. Cuando me dormí, tuve un sueño sobre esa vez que conté hasta 100,000. Y cuando desperté, decidí darle 1,000 vueltas a todo el cuarto. Ya saben, por los viejos tiempos. Ahí será la marca. 1, 2. Viendo el video, en serio, es una locura que tuviera que caminar en círculos para mantenerme cuerdo. 1,000 vueltas son demasiadas. Ya empecé a sentirme mareado. Durante todo el reto, he sacado agua de este lavabo. Y voy a ser honesto. Esto a... Esa... Es... No voy... Bro... Círculo es un tubo de sabor con el que puedes tapar tu botella y hacer que el agua simple sepa increíble. Hay más de 100 sabores diferentes para esta botella. No mames. Y todos son sin calorías y sin azúcar.
Mover este tripié es un martirio. Eliges la intensidad de sabor que quieras y puedes empezar a beber. La verdad, le da bastante sabor. No siento que sea agua de la llave. Yo he tomado el sabor ponche de frutas durante todo este reto y en serio le añade al agua un sabor increíble. Voy a caminar de un lado a otro entre las paredes. Los cartuchos duran para que puedas rellenar varias veces la botella, lo cual es bueno porque los chicos no me enviaron muchos de estos y he tenido que usar el mismo para todo el día. Si quieres empezar a beber más agua o solo quieres que el agua que tomas tenga un mejor sabor, ve a drinkcircle.com o a tu Walmart local para probarlo ya. Ya intenté de todo para mantenerme entretenido y les soy muy honesto. Nada me funciona. Y cuando acabé de dar mis vueltas, Carl trajo a los chicos de Sobrevive 100 días atrapado. ¿Qué tal? Oigan, vean esto. Les va a encantar. Esa es la cara del tipo que los atrapó durante 100 días. ¿Creen que es más difícil que lo que ustedes hicieron? ¿Mi chipeo? ¿Qué piensas? Mi novela. Creo que sí prefiero tener a alguien adentro conmigo. Y ahora que cambiaron los lugares y yo era el que estaba encerrado, Bailey y Susie planearon su venganza. Vean cómo funciona la transportadora. Enviaron una bandeja vacía. Estoy a punto de enloquecer. No me siento culpable. Es lo que se merece. Apuesto cada dólar que tengo en el banco que esto fue idea de Carl. ¡Tienes hambre, Jimmy! ¡Cómete esto! No, no, otra vez no. ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Que no! Es la mayor interacción que ha tenido en días. Bueno, hay que darles crédito. Creo que me lo merecía. Ya, la bueno, día 6 al menos. ¿Después de morir? Se volvió salvaje. ¿Estar en un cuarto blanco para siempre? Sería algo horrible. Cuando duermo, sueño que estoy en el mundo exterior. Y cuando despierto, me siento deprimido, solo y tal cual, miserable. Así que, mientras más pueda estar dormido, más feliz soy. Déjenme ir. Soy Batman. ¡Qué mierda! Siento que estoy muerto. En serio, quiero salir de aquí. Hicimos 7 días en una balsa, hice 7 días enterrado vivo y ahora 7 días en confinamiento solitario. De saber que sería tan difícil, jamás hubiera hecho esto. Si el número de arriba a la izquierda es cualquiera más alto que 20, me va a explotar la cabeza. Me siento extremadamente solo. Y extraño a mi novia. Es una tortura. ¿Está llorando? No se ve nada bien. Solo toma siestas en el suelo, avienta cosas, hace berrinches y se alegra con la comida. Es como un niño. Creo que ya quedan 8 horas. Y luego van a abrir esa puerta de ahí. Y voy a ser libre. Espero rezo. Siguiente video en cómo por 7 días. Que sean 8 horas. Él cree que ayahuasca por 7 días, cállame. Tiene que dormir un par de horas más y ya. Así de mal está. Entonces será difícil despertar. Sí. Literalmente, para ser honesto, es preocupante. Le doy tal vez otras 2 o 3 horas y esa puerta se va a abrir. Disfrutaré mi última comida y luego nos vamos de aquí. ¿Acaso dijo última comida? Sí, eso dijo. Bueno, es irónico porque solo faltan exactamente 24 horas. En cualquier momento van a entrar por esa puerta, así que voy a limpiar el lugar. Está un poco desordenado, ¿saben? Quería inventarme una excusa para limpiar, pero lo cierto es que estoy aburrido. Creí que al hacer este experimento tendría más claridad mental. Tal vez me conocería mejor a mí mismo. Pero la verdad, lo único que me llevo de esto es la nueva habilidad de poder tirar cosas por la puerta de una cinta transportadora. O tal vez no. No puede ser posible que queden más de 24 horas. Ya no puedo pasar 24 horas más aquí. Ya llegué a mi límite. Pero eso no importa, solo que no queden 24 horas. Es que no, yo me niego a aceptar eso. Ya, en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Para pasar el tiempo, voy a seguir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5,422, 5,423, 5,424, 5,425. Les juro que acabo de escuchar algo allá afuera. Tres horas todavía. Puta madre, pobre Mr. Edis. Que. Si te vías en las jugardas. Triste estoy.
estoy. Ya no quiero estar aquí. Sáquenme de aquí ya. Estoy. Ya no quiero estar aquí. Sáquenme de aquí ya. Ya no quiero estar aquí. Esto es apenas humano. Está tumbado en la cama, tapándose los ojos, sin emoción. Esto no es en absoluto lo que quieres ver. ¿Cómo va a actuar? ¿Será un nuevo ser humano? Me preocupa que vaya a ser este humano. Solo colapsó hacia la disfunción. Nunca lo habíamos presionado tanto como en este video. Bueno, ¿por qué ha sido totalmente privado de cualquier contacto humano? Sean amables, como con un niño que se despierta de la siesta. Bueno, quedan 10 minutos. Hay que prepararnos. Gracias. Bien, buena suerte. 10 minutos. Voy a morir. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Esperen, no me he puesto los shorts. Ay, no me he puesto los shorts. ¡Ay, por fin! Hola, Jimmy. Lo siento, me estaba poniendo los shorts. Ay, sí, aquí hay menos luz. ¿Cómo estás, amigo? Un poco mareado, la verdad. Es muy raro, pero después del reto, creo que olvidé cómo interactuar con humanos. Le llegó el pinche, se fue nomás. Se fue, weón. Se vive diferente cuando ya no ves las luces horribles. Siento que el techo es la gloria. Es lo más feliz que te he visto en mucho tiempo. La verdad, en un punto pensé que seguirían faltando 24 horas por siempre. Síganme afuera. Quiero ver el sol. Ay, no es cierto. Está muy oscuro. Qué hermoso es ver el mundo exterior.